Bien amigos, de Tineos en los Deportes, estamos con el dirigente de los Tigres del Licey, José Offerman. José, primeramente bienvenido. Y el repunte de los Tigres del Licey, ya tienen 3 victorias al hilo bajo su mando. ¿Cómo se siente y cuáles son los ánimos del equipo? Bueno, antes que nada, un saludo a la fanaticada, especialmente a la fanaticada liceísta. Bueno, todo ha marchado bien hasta el momento. Creo que el trabajo que han hecho los muchachos ha sido positivo. Ellos han hecho su trabajo y de la manera que ellos están jugando es la manera que ellos están acostumbrados, o sea que no es sorpresa para nadie. El picheo del Licey ha estado muy bien, ya se ha anunciado que próximamente se integra Irving Santana. ¿Cuál es la situación y cuáles son las demás integraciones que vienen para los Tigres del Licey? Sí, hemos tenido contacto con ellos. Santana ya en esta misma semana, posiblemente para el fin de semana, ya esté activo para actuar, para pichar. El otro es Genesis Cabrera, que está en el día de hoy ya en roster de 28, así que cada muchacho de esos está preparando para participar en la liga y simplemente uno espera que lleguen y darle la oportunidad que ellos hagan su trabajo. Jermín Mercedes ayer jugó en la paralela y inmediatamente en su Instagram anunció que debutaría hoy. Sin embargo, usted hoy en varios medios dijo que quizá para el fin de semana debute Jermín Mercedes. ¿Cuál es la situación? ¿No lo vio muy acorde para debutar hoy? No, Jermín está así, está en el día de hoy, está en roster, está en el line-up, así que vamos a tomar eso, su participación en el día de ayer, tuvo bastante turno, así que él consideró que estaba preparado para el día de hoy y le hemos dado la oportunidad para eso. Ok, así que las cosas cambiaron ya. Entonces, Ronnie Mauricio, lo vi hoy trabajando con él en el señor Stoh. Anteriormente le había preguntado a usted si estaría dispuesto, usted como un defensor muy bueno en su carrera defensivamente, si estaría dispuesto a trabajar con él, y hoy lo vimos trabajando con él. ¿Cuáles son las cosas que están trabajando con él para su defensa? Sí, Mauricio es un muchacho joven, torpedero, con muy buena mano, muy buen brazo. Él simplemente lo que necesita es trabajar un poco en su pierna, cómo colocar su pierna, y más que todo eso es lo que estamos trabajando en el día de hoy, enseñándole esos detallitos que al final lo van a ayudar. Hay una situación en el Licey, como dirían muchos managers, agradable. Ya con la entrada de Jermín Mercedes, viene Sergio Alcántara. ¿Cómo estaría utilizando a De León? ¿Cómo estaría utilizando a Mauricio? Ya que Jermín Mercedes o estaría en primera base o estaría designado. ¿Cómo sería esa situación? No, el día a día dirá cómo se pueden hacer las cosas. Creo que cada uno de ellos tiene la oportunidad de jugar o va a tener la oportunidad de jugar. Simplemente dependiendo de su actuación, o sea, es un grupo de jugadores que todos pueden jugar, pero no pueden jugar todo a la vez, así que de una u otra manera debo darle la oportunidad el día a día a cada uno. Eri Aybar también lo vemos aquí ya practicando con los Tigres del Licey. ¿Cuándo sería la integración ya al line-up de los Tigres del Licey? Bueno, al line-up llegará su momento. Él está en el roster ya, pero hay que esperar su momento. Él sabe la situación, cómo está la cosa, ya que los jugadores que tenemos ahí, jóvenes, han hecho muy buen trabajo y es una pena tener que quitarlo por la integración de un jugador. Así que él tendrá su oportunidad lo más pronto posible. Él está claro en eso y simplemente espera la oportunidad para él hacer lo que él sabe hacer. Hay varios jugadores con COVID, Ariste de Aquino y otros más. ¿Cuál es la situación el día a día y qué se espera de ellos para las próximas semanas? No, hay que esperar que ellos se mejoren. Ellos se están mejorando, están casi en su etapa final, así que es darle la oportunidad de que ellos se recuperen por completo, pasen la prueba que tienen que pasar y siempre y cuando estén listos ellos regresarán y empezarán a ponerse en condiciones de juego y después de ahí entonces veremos a ver qué sucede. Bueno, muchas gracias, José Offerman. Yo un mensaje final para los fanaticados, los Tigres del Licey, que estaban un poquito bravos, pero ya me imagino que ya las aguas están bajo su nivel después de estas 3 victorias consecutivas. Bueno, estamos en una mejor situación. Claro está, esos 3 partidos han ayudado bastante y simplemente vamos a tratar de seguir haciendo el mismo trabajo. La fanaticada simplemente necesitan apoyarnos porque es una temporada de pocos juegos, pero todavía faltan lo suficiente para poder subir al nivel que nosotros queremos. Muchas gracias, Offerman.
está bien.